Un montón de distribuciones en tu memoria USB. Hoy en la Garza Resistente, Ventoy. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar, como dije en la intro, de Ventoy. Ventoy es un software bastante nuevo que he descubierto leyendo un artículo en Linux Adictos, que por cierto se los recomiendo como portal para habla hispana sobre Linux, es impresionante. ¿Qué es Ventoy? Es una herramienta para que podamos tener en nuestra memoria USB un montón de distribuciones Linux cargadas ahí. Muy fácil de usar, con solamente arrastrar la imagen ISO a la memoria USB, al pendrive, ya está, eso es todo. Y luego podemos bootear y elegir qué ISO queremos arrancar. Es genial para los distro hoppers, desde ya le voy avisando, está muy muy buena y es muy muy simple de instalar. Es un software muy fácil de instalar, ahora les voy a mostrar cómo. Y sin más demoras empecemos. Vamos a abrir un navegador web. Vamos a dirigirnos a la página oficial de Ventoy. Se escribe Ventoy con B corta o con V, como dicen en España. Y ahí está. ¿Sí? Tiene más de 470 imágenes ISO testeadas. Siempre, bueno, es recomendable que cuando quieran probar una, grabar una ISO dentro de un pendrive con Ventoy, chequear esta lista por las dudas. De todas formas, cada vez este listado se va haciendo más grande. La mayoría de las distribuciones más clásicas están soportadas. Son más de 470, imagínense, les diría que casi todas las que están en actividad y alguna que no está en actividad también. Bien, vamos a empezar con el proceso. Vamos a ir a Downloads. Vamos a descargarnos la versión para Linux. Hay una versión para Windows, no la conozco. Lo que me acuerdo que decía el artículo en Linux Adictos era que venía con una interfaz gráfica, si no me equivoco, que era muy, muy intuitiva, muy fácil, muy, muy, muy linda. En Linux no, en Linux hay que hacerlo de esta forma que lo voy a hacer yo, pero es muy fácil igual. Vamos a descargar. ¿Dónde está? Vamos a descargarnos el archivo.tar.gz. Vamos a guardarlo. Aceptamos. Muy bien. Luego vamos a nuestro explorador de archivos. Botón derecho. Extraer aquí. Y vamos a extraer Ventoy. Bien. Próximo paso será abrir una terminal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a insertar un pendrive que tengo, un pendrive de 16 GB, que está formateado ya con el formato de archivo FAT32. Lo voy a poner, lo voy a automontar seguramente. Vamos a cerrar una vez que, vamos a esperar que lo monte. Ahí está, se monta automáticamente. Lo vamos a cerrar, no me interesa. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es determinar qué nombre tiene nuestra unidad USB, porque si nos equivocamos en esto vamos a hacer un desastre. Hay que tener mucho cuidado. Para eso vamos a usar el comando sudo parted-l. Colocamos nuestra contraseña de administrador y acá nos va a decir cuáles son los dispositivos que tenemos, ¿sí? Yo tengo el SDA, que es mi disco de estado sólido, donde tengo instalado el sistema. Después tengo otro disco físico, digamos, tradicional de platos, de 500 GB. Estoy en mi laptop, quiero aclararles. Y acá está. Tengo un Kingston Data Traveler 2.0 y esto es lo importante, dev/sdc. SDC. Si ponemos SDB vamos a destruir el SDB, si ponemos SDA directamente destruimos el sistema. Hay que acordarse de hacer este paso bien, tranquilos, anotarlos, por ahí si están con algunas dudas. Ahora lo que vamos a hacer es desmontar el pendrive. Una vez que está desmontado, vamos a ir a
la carpeta donde hemos extraído nuestros archivos de instalación de Ventoy. Vamos a ir. Escribí mal. Me puse la barra. Ahora sí. Bueno, vamos a ir entonces a Ventoy. -1.0.19. Y una vez acá, vamos a hacer un ls, vamos a ver cuáles son los archivos que tenemos, y acá encontramos el que dice ventoy2disk.sh, sudo punto barra ventoy2disk.sh guión i de instalar, y acá tenemos que ser cuidadoso, dev barra sdc, y listo, empezamos la instalación. Se ejecuta un script de Ventoy, hay que darle a la y de yes en inglés, que nos pregunta si queremos continuar, ponemos y, enter, double check, o sea, nos pide que otra vez, por las dudas, revisemos que no estemos haciendo un desastre y no estemos metiendo la pata, que no la estemos liando parda. Lo vamos a poner de nuevo yes y empieza a trabajar en el pendrive, en la memoria USB. Y esto ya está. Como verán, ha cambiado, ha renombrado la unidad como Ventoy. Ya está montado. Y eso es todo. ¿Qué nos queda ahora? Vamos a cerrar. No, todavía no terminó. Hay que esperar que termine en la terminal, más allá de que lo haya montado. Vamos a esperar un ratito. Voy a pausar el video hasta que termine. Bueno, no fue necesario. Ahí está. Terminó. Cerramos la terminal. Cerramos. No cerramos. Acá tenemos entonces nuestra unidad USB, que fue renombrada como Ventoy. Y ahora lo que queda es ponerle imágenes ISO. Vamos a ir entonces a nuestra carpeta de descargas. Acá tenemos lo que hemos descargado. Fedora Mate Compis Live. Acá está la ISO. ¿Sí? Vamos a abrir Ventoy en una pestaña nueva. Y vamos simplemente a arrastrar la ISO. Esperamos que copie. Podemos ir buscando otra. Fedora, Debian. Habíamos descargado Debian. Imagen net install. Vamos a copiarla. Y Manjaro XFCE. Ahí está. Voy a pausar nuevamente, así esperamos que copie en el pendrive, en la memoria USB, estas tres imágenes ISO. Y una vez que terminemos, voy a proceder a grabar en la pantalla de group, arrancando desde la memoria USB. Bueno, vamos a arrancar la computadora. Estoy filmando con el móvil. Vamos a arrancar. Ya inserté el USB para que boote directamente desde Ventoy. Ahí está. Ahí está. Tenemos las tres imágenes que grabamos en el pendrive. Tenemos Debian. Tenemos Fedora Mate. Y Manjaro XFCE. Vamos a arrancar Manjaro. Listo. Ahí está. Bueno amigos, esto fue Ventoy aquí en La Garza Resistente. Espero que el video les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo aquí desde Argentina y nos vemos en el próximo video. Chao.